¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Café Expreso. Nosotros continuamos con nuestra tarea de convertirlo a usted en una persona exitosa a través de la empresa que cree y también mediante el conocimiento que todas las tardes aquí lo obtiene a través de diversas experiencias de éxito de nuestros emprendedores. Y también nosotros presentarles a aquellas empresas que ayudan a crecer a nuestro país, dando trabajo y atrayendo el desarrollo. Se encuentra conmigo esta tarde una empresaria exitosa de una marca mundial que es Haggis, y hoy nos trae sus productos nuevos para que a usted le facilite la vida, para niñas y niños. Se encuentra conmigo Lourdes Mesta, gerente de Haggis, y Kimberly Clark, una marca prestigiosa que además de prestigio, garantía, su bebé permanece sequito. Pañales novedosos en Haggis. ¿Qué tal, Lourdes? Hola, ¿qué tal, Rocío? Bienvenida. Sí, gracias. Y cuéntanos las novedades que nos trae Haggis. Bueno, este es nuestro nuevo cambio y nuestra nueva innovación de nuestros pañales Haggis Natural Care. Antes eran los pañales Natural Care los rojos, y hoy lo traemos con una protección diferenciada que es para niño y para niñas. Caramba, sí, porque y viene con no es igual, ¿no? Niña y niños, siempre le poníamos el mismo tipo de pañal y se mojan de manera diferente. Es correcto. Entonces, acá justo tengo uno para enseñarte. Por ejemplo, este es el pañal de niño, donde tiene la absorción frontal y con diseños de Mickey. Y acá tenemos el pañal de niña, donde tiene la absorción central y tiene los diseños de Minnie. Entonces, hoy vienen con nuevos diseños de Mickey y Minnie y con absorción diferenciada. A ver, permítame, Lourdes, cierto. Sí. Si usted tiene su bebé varón, siempre se mojaba en la parte de adelante, ¿no? Es correcto. Y el niño se veía más abultado adelante. Y el pañal iba atrás totalmente seco. Si ya viene con una protección más certera en la parte delantera, pues va a estar mejor, ¿no? Así es. ¿Ya? Y siempre garantizando de que sea la mejor protección para el cuidado de la piel de nuestro bebé. Porque obviamente nuestra promesa de marca como Haggis es extender ese abrazo protector que toda madre quiere dar. Claro, además que su niño no puede escaldarse, que esté protegido todo el tiempo. Estos pañales, ¿cuánto tiempo puede estar el niño con puesto un pañal que esté mojado? A lo mejor la mamá trabaja, no lo puede cambiar constantemente. Obviamente puede estar más de 12 horas porque los pañales tienen una muy buena absorción, protegen súper bien, pero lo ideal es que obviamente la mamá le cambie continuamente también a su bebé, ¿no? Porque obviamente siempre uno busca en garantizar que la piel de su bebé siempre esté protegida, siempre esté sana. Los pañales lo garantizan totalmente, pero la mamá siempre va a ver cuándo es mejor cambiar el pañal, ¿no? También. Y además los diseños son bonitos. Ahora nos trae Mickey, ¿no? Mickey y la Mini. Y Mini. Mini para las niñas. Así es. ¿Desde qué edades ya hay estos pañales? Desde la talla mediano, que más o menos son a los 3-4 meses de edad, hasta ya la talla XXG. Es decir, aproximadamente cuando ya comienza a dejar el pañal, que es más o menos a los 2 años, 2 años y medio, hasta te puede aguantar hasta los 3 años, que es lo que la mamá comienza a enseñar a su bebé a dejar el pañal. Y adicional, lo que también te quería contar, nosotros teníamos nuestra línea de 1, 2 y arriba morado, o lo que conocíamos como Up and Go. Hoy también se ha vuelto Natural Care, autoajuste para niño y para niña. Ah, autoajuste. Entonces, correcto. Entonces era en forma de pañal, era en forma de, perdón, de pants, como un calzoncito, y ahora es la misma forma, pero con los diseños también de niño y de niña. Mmm, qué bonito. Bien, pero es la garantía de Haggis, pues imagínense, ¿cuántas horas, Lourdes, nuevamente recuérdanos, pueden estar los bebés con este tipo de pañal? En la línea de Natural Care, más de 12 horas de absorción. Más de 12 horas de absorción. Si usted compra un pañal, pues, que le va a costar quizás más barato, pero su bebé va a estar automáticamente mojado a la hora. Esto le da una garantía, pero además, Lourdes decía, ¿no? No hay que esperar por cumplir esas horas para cambiar el pañal al bebé. Pero el confort también es importante. Mira, tiene el elástico, que esto ya no es una novedad, pero Haggis ya lo puso en marcha desde hace tiempo. El elástico que se le ajuste perfectamente, ¿no? Y también suavecito por dentro. Sí, tiene materiales súper suaves. No va a ser que el niño se escalde rápido. Correcto, materiales súper suaves y extra suaves, correcto. De que hace que proteja la piel de su bebé. Excelente. Bien, pero además, Haggis, ¿cómo hace para complacer a mamá? Porque no solamente estos pañales cómodos, ¿qué otro tipo de productos ofrece? También tenemos nuestra línea verde, que es el Haggis Actisec. Tenemos la línea de primeros 100 días, que es la línea de recién nacido. También tenemos las toallitas húmedas, que tenemos en todas las variedades para que la mamá pueda escoger. En las toallitas húmedas siempre venimos innovando, sacando nuevos diseños, nuevos conteos, para que la mamá pueda escoger la que ella más le guste.
Claro, y además completas tenemos todo el portafolio, correcto. De portafolio para que usted pueda ir de paseo, de viaje, completamente segura, y su bebé también va a estar seguro brindándole un servicio, digámoslo así, ¿no? Óptimo para su tratamiento. Sobre todo en las partes íntimas que son muy delicadas. Así es. Hay que tener muchísimo cuidado. Sí, y es más, como te comentaba, ¿no? Nuestra promesa es ser ese segundo abrazo, porque sabemos que el primer abrazo es el de una mamá y el pañal, es el que siempre va a estar en contacto con el bebé, ni bien nace. Entonces tenemos que garantizar de tener un buen producto, un producto de calidad y que evite escaldar la piel del bebé. ¿Y ya los productos están en todas las farmacias, en todas las Lo tiendas? Podemos encontrar en las principales cadenas de autoservicios y cadenas de farmacias a nivel nacional. Es decir, aquí lo podemos encontrar sin ningún problema. Y muy pronto veremos también para estar en el canal tradicional. Bien, desde los empaques, ¿desde cuántos pañales vienen? ¿Desde el más grande hasta el más chico? Bueno, tenemos paquetes como en este caso de la talla mediano de 60 unidades. Tenemos paquetes por 28, dependiendo obviamente de la talla y del peso del bebé. ¿Y paquetes por unidad no lo tienen todavía? No, todavía. El paquete por unidad lo tenemos en los pañales verdes, en los Huggies Actisec. Eso tenemos en conteos por unidad. Bien, felicitaciones entonces a Huggies, que siempre está apostando por darnos un mejor servicio, pero por facilitar la vida de los bebés y también a la mamá, para que yo no esté constantemente preocupada por su niño. Teléfonos, a lo mejor para consultas, donde las mamás... A lo mejor tienen algo que absorber con ustedes, ¿no? Sí, puede llamar a nuestra línea de atención al consumidor al 0800-00466 o si no a nuestro Club Huggies, que es el 0800-00004. Aquí en Lambayeque, Huggies distribuye qué cantidad de pañales o centros donde de venta hay aquí en la región de Lambayeque. Autoservicios, ¿tienen un número aproximado, no, de farmacias? Bueno, distribuimos a nivel nacional, nuestra cobertura es aproximadamente al 100%, estamos en un 98% a nivel nacional, entonces donde la mamá busque, la mamá va a encontrar productos Huggies. Entonces ya está el producto al alcance de ustedes, no hay pretexto, en todos los autoservicios, en todas las bodegas, en todas las boticas, las farmacias, tiene estos novedosos pañales para niño y para niña. Diferencia, protección delantera y protección central. Así es que, bien, felicitaciones a Huggies. Nosotros hacemos una pausa para regresar con más experiencias y más experiencias de empresas, cómo ayudan a crecer a nuestro país a través de sus productos y además a través del empleo. Volvemos aquí en Café Expreso. Lo que vas a escuchar no es un secreto. Una y mil veces te van a decir que no puedes, que es imposible, o que ese trabajo no es para una chica. Te van a decir que no estudies tanto, que eso nunca viene en el examen, que no lo intentes y que ni siquiera postules a ese trabajo, porque los mejores puestos solo con vara. Te lo van a decir. Pero aquí no estamos para hacer lo que todos dicen. Estamos aquí para hacer la diferencia. Universidad César Vallejo. Solo para los que quieren salir adelante. Sí, el fútbol es pasión, garra, entrega. Y en Leoncito lo sabemos, por eso tenemos grandes ofertas para que regales a papá en su día y vivas la Copa América. No le pongas límite a tu felicidad, emocionate y comparte con los que más amas. Deja de buscar y ven a Leoncito y llévate todo. Por la compra de un televisor de 43 pulgadas, llévate un DVD gratis. 20% de descuento en todo muebles de melamina. Una olla Roser en todas las compras de línea blanca. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Leoncito, brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Avenida Salaverry 595 Chiclayo, Huaynacápac 1795 La Victoria. Claudia Chiroque en la edición central de 8 a 9 de la noche. Solo en UCB satelital, señal que avanza. 12 años contigo llevándote premios, alegría y la mejor diversión. Pégate al Mediodía, el programa número uno realizado para la familia peruana. Con la reina del mediodía, Carla Paredes. Y junto a su elenco, tu mediodía ya no será aburrido. De lunes a viernes al mediodía por UCB Satelital.
Smartmex es un magazine tecnológico en el que podrás estar al tanto de forma ágil y entretenida de lo último en tecnología y su impacto en nuestra vida diaria. Aquí damos toda la información sobre smartphones y cómo sacarle el máximo provecho. Brindamos los datos importantes de las mejores páginas, aplicaciones más usadas y las noticias más resaltantes sobre redes sociales. Conocemos lo último en avances tecnológicos. Smartnex también cuenta con un espacio dedicado al mundo de los videojuegos, ofreciendo la mayor información sobre las mejores consolas y juegos del ayer y hoy. Smartnex, tecnología a tu alcance. Hola, soy Rocío Díaz. Estás en UCB Satelital. Señal que avanza. Continuamos en Café Expreso. Esta tarde vamos a cafetear con el protagonista de un emprendimiento muy lindo, porque se mete en la vida de los niños, de los adultos y hasta donde usted lo pueda permitir a través de excelentes y grandes historias. Un narrador de cuentos que ha apostado por ello y está haciendo empresa. Le damos la bienvenida a Iván. Bravo, Iván. Muchas gracias por venir a tomarte un café con nosotros y felicitaciones por tu emprendimiento, que además no lo hay. Gracias. Sí, bueno, primero es un gusto volver a encontrarme contigo, Rocío. Y claro, hasta donde tenemos noticia, sabemos que hemos iniciado ese camino de la narración oral aquí en La Mayeque, ¿no? Digamos que somos los primeros en que hemos incursionado en este campo, en este rubro. Pero esperamos que más adelante podamos tener más noticias de otros jóvenes o personas que quieran interesarse en este, claro, en este trabajo. Claro, pero además, Iván, imagínate, esto tiene que venir desde el hogar, que te guste la lectura, sí, que te involucres tanto en esto y que quieras con ese espíritu contagiar al resto, sí, de lo importante que es leer, pero además llenar a su hijo de cosas positivas como un cuento. Sí, justamente para hacer un poco la historia de este emprendimiento, como lo has mencionado, todo inició con el primero de mis hijos, con Carlos Andrés, cuando yo, como todo padre, que cuando ya tiene la noticia de que van a hacer su bebé, busca lo mejor cómo prepararse, ¿no?, para recibirlo. Entonces encontré en el tema de la estimulación temprana, justamente este asunto de la narración oral. Yo sinceramente no había escuchado antes, y bueno, estoy hablando hace ya 9 años acerca de ese tema. Entonces no había escuchado, me interesó. ¿Cómo motivarlo? A través de las historias, usted lo puede estimular hacia la lectura, incentivar su imaginación, la creatividad. Y me pareció excelente, me pareció una cosa bastante buena, que inicialmente lo practiqué con él. Y siempre cuando... Desde la pancita ya le hablabas. Sí, e incluso, obviamente, pues había otras cosas más que también empezaba a hacer paralelo a lo de los cuentos, ¿no? Ahí me estás haciendo recorrer algunas cosas más emotivas, ¿no? Como ponerle una luz encima de la barriga y que siga la luz y todas esas cosas. Entonces, todo eso era, digamos, parte de prepararme para cuando él ya estuviera con nosotros. ¿Pero con qué cuento, primera historia, debutaste? ¿Con él? Con él. Era un cuento, me acuerdo que a él se le quedó grabado porque era acerca de un personaje que aprendía cómo no botar basura en las calles de la ciudad. Ah, un cuento educativo. Sí, y era con bastantes imágenes. ¿Cuántos años tenía tu bebé? Dos años y esto siempre pasa con los niños cuando empiezan cuando les empiezas a contar historias, que quieren el mismo cuento todas las noches. Entonces él antes de dormir quería esa historia todas las noches. Y ya se tenía grabado algunos momentos de algunos personajes. Entonces empecé a comprarle cuentos a él, ¿no? ¿Pero cuál fue la reacción tuya al verte que capturaste toda su atención? Me imagino que él con los ojitos abiertos ahí te escuchaba atento y tú no tenías que parar, ¿no? Sí, y era como una certificación de lo que había ya investigado en internet y en algunos libros acerca del tema de la narración oral, porque efectivamente me decían, ¿no?, que tienes que hacer de esta forma, usar la voz de esta manera, captar su atención de esta forma, usando estos recursos. Y iba viendo que sí, pues era realidad lo que estaba, digamos, investigando, ¿no? Entonces me parecía bastante vivencial, que todo lo que había averiguado lo podía aplicar y que sí daba resultados, ¿no? ¿Pero eres de los contadores de cuentos que empieza su cuento con había una vez y termina con colorín colorado?
Lo que pasa es que justamente los narradores, cada uno tiene su propio estilo. Yo empiezo mis historias primero con música, que es una cosa que agrego bastante. Por ejemplo, te cuento que estoy actualmente en un proyecto con una ONG que trabaja en el pueblo de Boró, ahí en Pomalca, y voy dos veces al mes. Entonces, por ejemplo, a los chicos les llevo música clásica, Vivaldi, Mozart, ¿no? O Beethoven, cualquiera de estos autores, y se los pongo a los niños y les digo que cierren los ojos y que empiecen a escuchar la música. Imaginar, trasladarse. Sí, trasladarse, que interioricen la música, ¿no? Que la sientan en su pecho, en su barriga, en sus brazos, en sus piernas. Y los niños, y todo esto con los ojos cerrados, y después cuando lo abren parece que estuvieran así como que obnubilados, sí, en otro completamente lado. Relajados también, sí, ¿no? Entonces, eso, y luego empiezo ya con las historias. Y una frase que no es mía, sino que yo, de la que he estado por ahí averiguando, que decía, había una vez y no dos veces, solamente una vez. Y los niños se quedan así. Sí, claro, porque se quedan así. Vos estás acostumbrado, había una vez, ¿no? Uh-huh. Entonces, y hay frases que siempre voy incluyendo, ¿no? En mis historias, porque digo, y un día, porque siempre hay un día en los cuentos, y los niños se quedan así, o sea, se quedan como que impactados, como dicen, ey, me cambiaron el formato. La estructura. Ajá. Entonces, de esa forma es que voy contándole a los pequeños historias. Por ejemplo, yo las voy categorizando por temas. Yeah. Un primer conjunto de cuentos que tengo son, por ejemplo, acerca del origen de las cosas. Tengo en ese bloque de cuentos, tengo un cuento brasileño, un cuento griego, que bueno, que no es que lo haya por ahí, no, sino que es un cuento bastante conocido dentro de todo, ¿no? Porque hay los cuentos maravillosos, los cuentos de terror, los cuentos policíacos, ¿no? Sí, o sea, es lo que yo estoy haciendo, y qué bueno que haces esa salvedad. Lo que yo estoy haciendo es un poquitito nada más de toda la gama de historias que se pueden contar. Hay cuentos urbanos, cuentos, como tú lo mencionabas, hay de terror. Hay cuentos que van a las bodas, hay cuentos que van a los 50 años, ¿no? Sí, entonces cuentan cuentos para personas adultas. Ya. Son cuentos eróticos también, ¿no? Que también es otro rubro que de repente más adelante me dedicaré. Pero ahorita estoy enfocado en el tema de los niños. Y claro, o sea, sí, hay varias ramas, se puede decir, ¿no? De esas, cuentos tradicionales, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahorita estoy, ya tengo la bibliografía, porque esto es un trabajo también de que hay que estar bastante, digamos, innovando y todo. Tengo la bibliografía para poder tener un bloque de cuentos, un grupo de cuentos lambayecanos, ¿no? Y quiero iniciar con la llegada de Nailán. Claro, ¿no? Imagínate, sí. En lugar de hacer la clase con esas historias que muchas veces a los niños o a los chicos les parece aburridas, pues llevar a un contador de cuentos y que nos cuente toda la historia del mítico Nailán, ¿no? Como sí. Como es nuestra cultura y todo, el señor Comisión. De Chipán, imagínate. También, eso también. Tengo ahí unos cuentos que también quiero incluir, como te estaba contando, de nuestra historia lambayecana, del inicio, ¿no? De la cultura mochica y todo eso, porque también es digamos parte del aporte. Y este próximo sábado 18 nos ha invitado la Alianza Francesa para su festival de... Ellos están festivando, están celebrando el festival del medio ambiente. Del medio ambiente. Y justamente tengo que ir preparar, ya tengo preparado los cuentos con temática ecológica, ¿no? O sea, son dos o tres historias que tengo que ya tener ahí, pero que tengan, digamos, esta mira, cada vez vas expandiendo más, ¿no? Sí. Tu servicio, digámoslo así, porque qué bonito sería, cumple tu padre 50 años o a lo mejor una reunión familiar y ves que alguien por ahí tiene mala vibra de divorciarse, pues trae un cuentacuentos que me cuente historias de cómo claro. Salvar una familia o qué sé yo, cómo convivir en pareja, pues sería muy bueno que incursiones en ese rubro, ¿no? Uh-huh. Ahora se necesita muchísimo de ello. Sí, y bueno, también me he presentado en fiestas infantiles, ¿no? Y digamos que yo pensaba que cuando, la primera vez que he ido a fiestas infantiles, pensaba que era, digamos, parecido a estar en un colegio. Pero es totalmente distinto el ambiente, claro, ¿no? Porque en el colegio hay un ambiente, digamos, de vamos a escuchar a la persona adulta claro, que está frente a nosotros. Claro, un ambiente infantil, vamos a divertir. Y ahí estás, mira, en una de tus actividades. Sí, eso es justamente en un colegio de acá por Las Musas, se llama, si no recuerdo mal, Santa Verónica. Nos fuimos invitados a esta reunión y bueno, los niños se quedaron ahí. Era la primera vez. Este es en Boró. Organizado, los tienes ahí a todos, mira. Sí, este es en Boró, allá en Pomalca, que es un,
lugar que está un poquito relegado, ¿no? Pero que he podido también tener la experiencia de poder conocer a los niños. Ahí están en un solo salón los dos. Y eso es en Crisol, que también nos invitan. Claro, felicitaciones porque en librería Crisol estás dando ahí Sí, ahí nos invitan por el día del libro, por ejemplo. El día del libro. Ajá, sí. Y también los promocionan con los papás. Esto es en Morropé, en un pueblo que se llama... Ahí hay un proyecto ahorita, están haciendo ahí una biblioteca. Se me va el nombre, creo que por ahí está. Pero bueno, Asociación Poética. Sí, Acción Poética está ahí también. Entonces, y bueno, esto ha sido en la plaza, en el parque principal, perdón, con los chicos de Tardes de Arte. Es un reto grande, contar un cuento en el parque principal con tanta distracción y tanta bulla. ¿Cómo haces para que te concentren ahí con la historia? Lo que pasa es que ahí hay que usar recursos, hay que usar, ¿no? Bueno, y eso también es ahora último también en Crisol, que también ahí estoy también contando, ¿no? Mira, y los cuentos no necesariamente tienen que ser imaginarios, cuentos reales. ¿Cómo son tus cuentos? A veces uso cosas, jalo cosas de la realidad, como dices, para poder enganchar a los chicos. Y también hay situaciones como la del parque principal, por ejemplo, que obviamente no puedo elegir que mi público sea solamente niños, claro, que también están ahí los adultos. ¿Cierto? Entonces tengo historias que tienen un desarrollo, una trama con, digamos, con elementos infantiles, ¿no? Como animales y situaciones jocosas, ¿no? Pero al final hay un mensaje para las personas adultas. Entonces cuando las mamás o los papás que están con su pequeño ahí están escuchando y el niño se divierte un rato, pero va cambiando su rostro cuando se da cuenta de que la historia va por otro lado y se da cuenta que al final le di un mensaje para ellos. Entonces, de lo que era para el niño, la persona se queda así y ahí viene un aplauso. Aplaudiendo a los adultos. Sí, y es un efecto que para los que nos dedicamos a esto es bastante, bastante alentador, ¿no? Que les haya gustado. Para que ahora estés cosechando estos éxitos, has tenido que prepararte. ¿Cómo fue tu incursión en el cuento? ¿Cuántos días de preparación? ¿Cuándo fue el que tú dijiste, quiero hacer un emprendimiento contando cuentos? Luego de que ya lo hice con mi pequeño, se me ocurrió la idea de que, bueno, podía, porque ya empecé a ver videos en YouTube de que había cuentacuentos en Colombia, había en Lima, que está un poquito más desarrollado, ¿no? Pero aquí en Chiclayo no había. Entonces dije, bueno, ¿por qué no no lo hago yo también aquí? Y era como una responsabilidad. Si ya sé algo, ¿no? Eso también es... No, pero veías que tu hijo te pedía más y más cuentos, porque también hay que saber, si llego a mi hijo, pues entonces voy a llegar a mucha gente. Entonces, de esa forma, entonces dije, bueno, vamos a intentar esto. Me creé la página en el Facebook, empecé a promocionar y lo primero que hacía era presentarme en el colegio de mi pequeño para las actuaciones del Día del Padre. Ah, ya, ese fue tu reto. Dije, sí, entonces, voy a ver cómo me va y... Claro, entonces con los compañeritos de mi hijo, entonces la profesora me dijo, pero como no entendía muy bien la idea, pero le va a leer un cuento este señor. Decía, no, le voy a contar un cuento, yo sí ya sé la historia y se la voy a desarrollar. Ah, ya, entonces venga nomás, porque justo es talento de padres, a ver si nos ayuda con eso. Entonces me presenté con los pequeños, me agencio también de un títere, ¿no? Tengo un dragón en forma de títere, porque mi nombre como cuentacuentos es Papá Dragón. Ah, Papá Dragón. Sí. Entonces los niños se quedaron ahí como que sorprendidos y veía que pues, ¿no? Desarrollándome, entonces capté su atención y dije, bueno, esto sí va a funcionar, ¿no? Con los niños hay que tener algunos recursos, hay que moldear esto, no hay que hacer esto de acá, y empecé ya a hacerlo de manera, digamos, más profesional, se puede decir, ¿no? Claro que hay un, como te digo, estoy todavía, yo sinceramente pienso que estoy a un 10% de todo lo que se pueda hacer, ¿eh? No, pero imagínate, en poco tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene tu emprendimiento? ¿Año y medio? Sí, lo que pasa es que yo empecé en 2014, pero todo el 2015 estuve fuera de Chiclayo, estuve por San Ignacio, por allá por Cajamarca, y allá sí, por el trabajo no pude desarrollarlo. Entonces ahora he regresado y digamos que este año estoy volviendo a retomarlo, ¿no? ¿Pero le sigues contando historias a tu hijo ahora, que sí tienes más trabajo y que él ya está más grande? Claro, yo trato de que él siempre, cuando yo tengo una presentación y lo puedo llevar, él esté ahí. Y las historias siempre son como que referenciales a él, porque como yo soy Papá Dragón y él es Dragón, porque desde pequeño yo lo llamaba así. Ahora que ya está un poquito más grande. Dragoncito, ahora ya está más Dragón. Sí, entonces siempre le trato de contar historias a él y que esté siempre presente, y él también se sorprende, pues, ¿no? De las cosas nuevas que voy presentando, ¿no? ¿Pero eres autocrítico, no? A ver, eso me respondes luego de la pausa. Te recuerdo que si estás pensando cursar estudios universitarios,
trabajas mucho tiempo, pero anhelas un título universitario, te recomendamos que estudies en el programa de formación para adultos SUBE de la Universidad César Vallejo. Allí podrás estudiar con horarios flexibles y en los tiempos que tú desees. Estudiando en la Universidad César Vallejo podrás lograrlo todo. Las inscripciones están abiertas ahora hasta el 26 de junio. Infórmate en sube.pe. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante, pero además formación para adultos te podrá hacer que tú alcances la vida soñada. Regresamos aquí en Café Expreso con un emprendimiento de cuentos. Estoy con Iván Bravo y él es un narrador de cuentos. Dragón. Papá Dragón. Papá Dragón. Y vamos a preguntarle por qué dragón. Volvemos. Que vas a escuchar no es un secreto. Una y mil veces te van a decir que no puedes, que es imposible, o que ese trabajo no es para una chica. Te van a decir que no estudies tanto, que eso nunca viene en el examen, que no lo intentes y que ni siquiera postules a ese trabajo, porque los mejores puestos solo con vara. Te lo van a decir. Pero aquí no estamos para hacer lo que todos dicen. Estamos aquí para hacer la diferencia. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Vitel presenta su nuevo chip prepago que te da... ¡Así! Pero cuesta... así. Porque es el único que viene precargado con 150 megas, llamadas a todo Vitel, 60 minutos a cualquier operador, Facebook gratis y WhatsApp ilimitado por solo 5 soles. ¿Quieres más? ¡Cámbiate a Vitel! Sí, el fútbol es pasión, garra, entrega. Y en Leoncito lo sabemos, por eso tenemos grandes ofertas para que regales a papá en su día y vivas la Copa América. No le pongas límite a tu felicidad, emocionate y comparte con los que más amas. Deja de buscar y ven a Leoncito y llévate todo. Por la compra de un televisor de 43 pulgadas, llévate un DVD gratis. 20% de descuento en todo muebles de melamina. Una olla rosera en todas las compras de línea blanca. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Leoncito, brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Avenida Salaverry 595 Chiclayo, Huaynacápac 1795 La Victoria. Claudia Chiroque en la edición central de 8 a 9 de la noche. Solo en UCB satelital, señal que avanza. ¡De fe a pa! Aquí podrás encontrar la mejor diversión y el más variado entretenimiento. Con los mejores secretos culinarios, tendrás las más novedosas manualidades, los mejores tips de belleza, los mejores consejos para las mamis. Y por si fuera poco, las más divertidas entrevistas con grandes invitados. Ya lo sabes, si quieres pasarla bien, lo tienes todo en un solo lugar. Ven y disfruta con nosotros en De Pe a Pa. Estamos presentes en los mejores eventos del norte del país. Nos metemos donde no nos llaman para traerse así las exclusivas. Como siempre, Infiltrados, fetiche por naturaleza. Un gran saludo para todo el público de Infiltrados. ¡Karencita! Todo lo que quieres ver en tu programa preferido. Amigos de Infiltrados de UCB Satelital, cariños, besos. No te pierdas Infiltrados. Hola, soy Claudia Chiroque. Estás en UCB Satelital. Señal que avanza. Continuamos en Café Expreso. Esta tarde nos acompaña Iván Bravo. Él es un narrador de cuentos y lleva por nombre Papá Dragón, así es que si usted desea solicitar sus servicios, contrate a Papá Dragón. Pero lo bonito del cuento, Iván, es que nos desarrolla la imaginación. Totalmente. ¿No? Nos desarrolla el sentido crítico. Sí. Nos traslada a un mundo diferente, pero también el análisis, ¿no? ¿Cómo es que tú, luego de terminas de narrar un cuento, quizás les haces algunas preguntas a los chicos para ver si captaron, si le cambiaste el panorama? Sí, lo que pasa es que las historias, justamente uno de los ingredientes que tratamos de, por lo menos de mi punto de vista, trato de llevar a los niños es
que desarrollen bastante la tolerancia. ¿Por qué? Porque las historias que, como te estaba comentando hace un momento, como vienen de otros lugares, son otras culturas, son otras creencias. Por ejemplo, hay un cuento brasileño que habla sobre el origen del arco iris, ¿ya? Que son, por ejemplo, es una historia de los indios Kashinawas, ¿no? Que habla sobre, acerca de cómo es que se crearon los colores en el cielo y todo eso. Pero, y cuando tú le vas contando eso al niño, el niño dice, pero esperen, indios Kashinawas, ¿quiénes son? O sea, ¿de dónde vienen? ¿Y cómo es que ellos dicen que el arco iris se creó así? Entonces, de manera suave, sutil, les vas dando la idea de que a ese niño, a los niños que les cuentan la historia, de que hay otras culturas, ¿no? Que también merecen respeto y que también tienen su forma de explicarse el mundo, ¿no? Independientemente de que estés de acuerdo o no con ellos, pues hay que respetarlos, ¿no? Y que su forma de ver la vida es distinta a la tuya, pero que también, digamos, tiene el ingrediente de lo maravilloso que es la naturaleza, por ejemplo, en este caso, ¿no? De maravillarse con la creación de algo tan espectacular como un arco iris, ¿no? Como un arco iris. ¿Y qué otros mensajes les dejas en tus cuentos a los chicos? Lo que también trato de que ellos aprendan, por ejemplo, cuando me he dedicado al tema de los libros, ¿no? Que en este caso de la librería que me invita, de que tengo historias dirigidas, por ejemplo, de que todo lo que yo voy contando, ¿no? Todas las historias, gran parte las encuentro justamente en los textos, en los libros, ¿no? Que la forma de que ellos también puedan disfrutar de ese mundo que les voy presentando con mis historias, con mis cuentos, está en los libros, ¿no? De que ellos pueden viajar a través de su imaginación por todos esos personajes y todas esas historias que les presentan los libros. Entonces, una de mis finalidades es justamente que a ellos entiendan de que la forma de ser libres, ¿no? Es yendo a los libros. Tengo un proyecto de aquí, seguramente más adelante lo pienso desarrollar, me hace falta mano, sí, que implica la creación de una biblioteca rodante, ¿no? Justamente que yo llevaría a cada lugar donde contaría cuentos, que ya tengo el nombre, que justamente es Libros para Ser Libres, ¿no? Entonces, eso es lo que yo, por ejemplo, le inculco ahora a mi hijo, que ya está grande, ¿no? Y también a mis otros dos pequeños, porque ya tengo tres bebés. Andrés, por ejemplo, cuando tenía, creo que algo de 5 años, tenía algo de 40 libros de cuentos, ¿no? O sea, no eran textos voluminosos, ¿no? Claro. Pero eran libros dirigidos a él. Entonces, él le parecía algo normal venir de la calle y sentarse por ahí en su rincón de juguetes y estar con los libros ahí. Entonces, eso es lo que yo trato de... Ojalá se pueda replicar, ¿no? con los demás. Claro, pero además imagínate, llegar a un lugar pobre, ingresar con tu carrito lleno de libros, contar historias, cambiarle la vida a estos chicos, porque a través del cuento no solamente desarrollas el pensamiento, la imaginación, sino también el lenguaje, sí. ¿No? Entonces, y sobre todo darles mensajes que ellos luego puedan aplicar en su vida diaria. Sí, ¿no? Qué bueno. Eso digamos que es una de las finalidades que buscamos, ¿no? Que los pequeños vayan aprendiendo con las historias que les contamos de que hay cosas en las cuales ocupar su mente, que hay cosas en las que uno puede, digamos, desarrollarse y que a través de las historias y de los libros uno puede salir del entorno en que se encuentra, ¿no? Y tener más perspectivas, ¿no? Claro que en lenguaje más sencillo, ¿no? No con palabras tan rebuscadas, pero que... finalmente estos pequeños van a aprender de que hay algo más allá, ¿no? De que pueden descubrir cosas que están fuera de su colegio, de su distrito, ¿no? Entonces, eso digamos... Pero además, mira, tus historias pues trascienden, porque no solamente los padres de familia, sino los chicos llegan a su casa y de repente educan al papá a través de sus historias. No, pero yo escuché en un cuento que decían esto, no, mamá, esto... Imagínate, sí, ¿no? Entonces, eso, el trabajo que estás haciendo. Eso también es una de las cosas con las cuales yo cierro la sesión de los cuentos. Es una sesión más o menos dura algo de 40 minutos. Y les digo al final a los chicos, cuando ustedes vayan a sus casas el día de hoy, cuéntenle, porque ustedes también pueden ser narradores, les digo, y ellos se sonríen. Y cuéntenle lo que les he contado yo. Así ustedes también van a ser narradores. Y se quedan así, se miran entre ellos, se sonríen. Y es cierto, o sea, yo espero que los niños cuando ya vayan a sus casas le repliquen la historia a sus hermanos, a sus papás, porque digamos que eso es una cadena. Las historias que yo digamos, he reunido para mis sesiones de cuentos también son parte de tradición, ¿no? O sea, que boca a boca han venido de tiempos inmemoriales. Generación en generación. Y a ver, cuéntanos, háblanos un poquito de ellos.
de las historias que tienes ahí en tu cartera de cuentos? Por ejemplo, te decía que tengo cuentos que vienen de otros lugares. Por ejemplo, hay un cuento español que habla, cuando lo escuchan el título, los niños se quedan así como que se llama... No la, me va a traer, dice. La princesa ratita. Ah. Entonces ellos, ¿pero cómo que una princesa va a ser ratita? ¿O cómo que una ratita va a ser princesa? Entonces, desde el título ya les voy digamos que rompiendo el esquema. Después tengo hoy un cuento que te comentaba, que es el de el séptimo color, se llama, el origen del arco iris. Después hay un cuento que también es bastante divertido por el desarrollo, que se llama El león que no sabía leer. Ya. Ah, okay. Qué bonito. Entonces, no son las clásicas historias, que también son buenas saberlas, ¿no? La de Caperucita, los tres chanchitos y todo eso, la Cenicienta. Pero las historias que yo les digo... El nombre rompe, pues yo escuché un cuento y que fue dedicado a los periodistas, no sé si estuviste ahí, la historia de Caquita que nos contaron. No. La historia de Caquita, y justamente era una caquita de vaca, ¿no? Pero cómo esta caquita de vaca nos dejó una lección importantísima al final de la historia de todos los comunicadores, ¿no? Ah, ok. Entonces hay cuentos así, como tú dices, con nombres que rompen todos los esquemas y que uno se queda asombrado, pero desde ahí ya estás llamando la atención con un nombre rarísimo, ¿no? Sí. ¿Qué voy a aprender acá de una caca de vaca? Sí. Después, bueno, para, de acuerdo a las edades, tengo cuentos para niños bien pequeños, uno que se llama La Cucarachita Martina, que es un... La Cucarachita Martina, muy querida, ¿no? Pero me imagino que ha evolucionado, ahora es diferente. Sí, entonces es un cuento bastante lúdico, donde tengo que hacer bastante movimiento y hay bastantes personajes, entonces es bastante divertido. Como que también hay historias, por ejemplo, que ya son un poquito más fuertes. Como te digo, cuando tengo público adulto e infantil, entonces tengo que aplicar otro tipo de historias. Hay una historia que se llama la madre de las historias, que habla un poquito acerca de la violencia familiar, de cómo un esposo golpea a su señora cada vez que... Es un leñador que regresa de su trabajo todos los días y le pega a su mujer con un palo, ¿no? Y las mamás quedan así, y los niños también, entonces pero al final hay un mensaje, digamos, de esperanza y de paz, ¿no? Después hay otra historia que se llama El Baobab. Estos cuentos, por ejemplo, no son míos, no son creación mía, sino que yo los he reunido, los he recogido, digamos. El Baobab es un cuento africano que habla justamente de este árbol grandioso, enorme, que crece allá en las sabanas africanas, que al final también tiene un mensaje de por qué, digamos, los seres humanos somos tan cuidadosos con ese regalo precioso que es el amor, ¿no? Uh-huh, lo tenemos siempre tan vigilado. Entonces, de ese tipo de cosas es que yo cuento, ¿no? Hay cuentos también. Hay un cuento, por ejemplo, que cuando yo lo desarrollo, los niños se quedan, digamos, sorprendidos porque hay un personaje que ellos equiparan con Dios, porque se llama el cazador de nubes. Uh-huh. Se trata de un niño que ve a un personaje subido en una escalera en el cielo, así en el cielo, que está jugando con las nubes, que está vestido de blanco, con la barba blanca, pero que tiene una mochila de colores. Y cuando yo le pregunto, ¿quién es? Y los niños dicen, es Dios. Pero cuando yo le digo, no es Dios, era un cazador de nubes. Ajá. Y los niños dicen, ¿cazador de nubes? Pero si es la primera vez que escucho cazador, claro, y que sea de nubes. Entonces, de ese tipo de cosas es que, ¿no?, tratamos nosotros de romper con el esquema y darle al niño algo diferente, y que justamente a través de eso incentivar su creatividad y su imaginación. Pero mira, si escucharte nomás ahora, ya me muero de ganas por escuchar un cuento completo. Iván, tu teléfono para que puedan separar una historia de cuento. ¿Ya te has atrevido a ir a una reunión familiar, por ejemplo, a contar cuentos? Sí, en reunión familiar, justamente en el 2014 fui a un cumpleaños y fue bonito porque yo esperaba el clásico cumpleaños con las piñatas y todo. La mamá me dijo, no, solamente vamos a estar nosotros en la sala con los niños y nadie más, o sea, vamos. Y bueno, fue un reto porque era la primera vez que iba y lo hice de esa forma, ¿no? Entonces dije, pues, va a ser algo más íntimo. Entonces, qué bonito, ¿no?, que sea así. Si quieren contactarme, pues estamos en el Facebook como Papá Dragón, ¿no? Uh-huh. Es nuestro nombre como narradores orales, es Papá Dragón. Y mi número es el 969-120. 120-794. Antes de despedirnos, ¿por qué Papá Dragón? Sí. ¿Cómo te inspiraste en el dragón? Lo que pasa es que cuando le contaba a mi niño, a Andrés, las historias, él empezó, digamos, a involucrarse, ¿no?, con cada personaje y todo. Y él, de un momento a otro, le dijo, papá, yo puedo ser un dragón. Y
no la quería romper el, digamos, la pompa, ¿no? De la ilusión, y le dije, claro, dijo, obviamente eres un dragón y eres más fuerte que yo y botas fuego y todo. Y cuando ya ya dije, bueno, quiero ser narrador, ¿qué nombre me pongo? Bueno, si tengo un hijo que es dragón, yo te voy a hacer papá dragón, pues. Papá dragón, mira, sí. Pero qué bonito, porque tiene una historia muy sublime entre tú y tu hijo, ¿no? Algo muy íntimo, muy personal. Sí. Iván, felicitaciones por este emprendimiento. Vas a colegios, vas a los jardines, estás en librerías, y usted, qué mejor que celebrar un cumpleaños, imagínese, involucrando a todos los chicos, contagiándoles de hermosas historias que al final les puede dejar un mensaje. Sería lindo, ¿no? Que todos celebremos cumpleaños así, invitando. O por el Día del Padre. O por el Día del Padre. ¿Tienes historias para papás ya? Sí, también. Sí, tengo historias para papás que son, digamos, que también tienen que romper con el cliché de que, digamos, el papá es el hombre duro, el hombre que solamente va a trabajar y todo eso, ¿no? O sea, también hay... Y con mensajes para papá también, y mamá. Para papá y mamá también. Qué interesante, Iván. Y bueno, esperemos pues que usted lo contacte y pueda pasar un Día del Padre diferente. Iván, gracias por apostar por la Payeque, por emprender aquí y por creer en que la Payeque es una ciudad de oportunidades, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se necesita para emprender algo? Primero, tener la decisión. Uh-huh. Luego, ver la forma de cómo poder esa decisión encaminarla. Y lo más importante, creo yo, ya cuando ya estás en el camino, es la constancia. La constancia. Sí. Y ser perseverante, ¿no? Sí. Porque piedras en el camino vas a encontrar un montón. Uh-huh. Sí, sí, de todas maneras. Lidiarlas todas, pasarlas por encima. De todas maneras. No desanimarse. Claro. Bien, Iván, gracias. Gracias a ti. Ustedes ya escucharon a Iván con este consejo. Nada es imposible, no necesita tener grande capital. ¿Qué es lo que dijo Iván? Que se necesita tomar la decisión. A partir de eso, lo has logrado todo. Todo depende de ti. Nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Café Expreso, en esta tarde cafeteando con emprendedores cada vez más jóvenes y con ideas innovadoras. Regresamos. Vitel presenta su nuevo chip prepago que te da así, sí, pero cuesta así. Porque es el único que viene precargado con 150 megas, llamadas a todo Vitel, 60 minutos a cualquier operador, Facebook gratis y WhatsApp ilimitado por solo 5 soles. ¿Quieres más? ¡Cámbiate a Vitel! Sí, el fútbol es pasión, garra, entrega. Y en Leoncito lo sabemos, por eso tenemos grandes ofertas para que regales a papá en su día y vivas la Copa América. No le pongas límite a tu felicidad, emocionate y comparte con los que más amas. Deja de buscar y ven a Leoncito y llévate todo. Por la compra de un televisor de 43 pulgadas, llévate un DVD gratis. 20% de descuento en todo muebles de melamina. Una olla Roser en todas las compras de línea blanca. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Leoncito, brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Avenida Salaberry 595 Chiclayo, Huaynacápac 1795 La Victoria. Claudia Chiroque en la edición central de 8 a 9 de la noche. Solo en UCB satelital, señal que avanza. Smartnex es un magazine tecnológico en el que podrás estar al tanto de forma ágil y entretenida de lo último en tecnología y su impacto en nuestra vida diaria. Aquí damos toda la información sobre smartphones y cómo sacarle el máximo provecho. Brindamos los datos importantes de las mejores páginas, aplicaciones más usadas y las noticias más resaltantes sobre redes sociales. Conocemos lo último en avances tecnológicos. Smartnex también cuenta con un espacio dedicado al mundo de los videojuegos, ofreciendo la mayor información sobre las mejores consolas y juegos del ayer y hoy. Smartnex, tecnología a tu alcance. En UCB Satelital apostamos en grande, porque ya demostramos que en deportes somos los primeros del norte. Ahora, vamos por más. Porque el deporte crece, porque la gente pide más. Con lo mejor del deporte internacional, nacional y, claro, de nuestra localidad. Con la cobertura de los hechos deportivos de mayor trascendencia. Enlaces en vivo, entrevistas exclusivas y mucho más. Todas las disciplinas deportivas, las exclusivas. Recuerda que las encontrarás solo aquí, en Zona Deportiva. Y siempre por la mejor señal, UCB Satelital.
Hola, soy Claudia Chiroque. Estás en UCB Satelital. Señal que avanza. Continuamos en Café Expreso y hoy vamos a hablar del mundo de la construcción, pero lo importante de estar capacitados. Y Aceros Arequipa brinda una oportunidad a todos los obreros y además personas involucradas en metalmecánica, en carpintería, en acero. Le damos la bienvenida a Jack Cerrato y él nos va a contar sobre un evento que realiza Aceros Arequipa ya mismo en Chiclayo. Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por tomarse un café con nosotros. Y háblenos de esta capacitación, que además es de manera gratuita. Así es. Aceros Arequipa, una vez más, está presente aquí en la ciudad de Chiclayo dictando estos cursos de capacitación. Estos cursos que están dirigidos al sector construcción y al sector metalmecánico. Especialmente estos eventos que se van para el sector construcción van para los maestros de obra, para el maestro que trabaja con el fierro y para todas las profesiones que involucran todo el sector construcción. Y para el sector metal mecánico están los amigos carpinteros metálicos, donde siempre nos esperan año a año con estos cursos de capacitación que se llama la jornada de carpintería metálica. Bien, y han detectado ustedes qué cantidad de obreros hay en la región Lambayeque. Tenemos pensado capacitar en estos eventos de capacitación ahora a un promedio de 800 personas. En total, en números, a lo largo de estos años que tiene la empresa, llevamos capacitando a más de 100.000 personas desde el año 2002, que Aceros Arequipa ya viene teniendo estos eventos. Pero qué bueno, ¿no?, que se dé esta oportunidad a los maestros del sector de construcción, que muchas veces por las limitaciones que tienen no acceden a este tipo de capacitaciones. Las jornadas son intensas, ¿qué tipo de capacitación van a recibir los maestros asistentes? Ya, te cuento, mira, en lo que es la charla del acero, empieza el día de hoy, ¿sí? ¿A qué hora está empezando la charla del acero? Empieza a las 6:30, cabe resaltar que estas charlas son totalmente abiertas para el público y que pueden ir directamente al local a partir de las 6:30 de la tarde. ¿Dónde va a ser la charla? Esto se va a realizar en la sede regional, esto queda en la avenida Tomis Stack 975, frente a Senati. Frente a Senati, pues imagínense, más conocido. ¿En el auditorio principal va a ser? En el auditorio principal. Ahora, lo que es la charla del acero el día de hoy consta de dos partes, la parte teórica y la parte práctica. En la parte teórica hablamos del proceso de fabricación del acero. Les indicamos a ellos cómo es que se debe trabajar correctamente la barra de construcción. Uh-huh. Y asimismo, en la segunda parte de esta charla tenemos lo que es desarrollar en una mesa de trabajo cómo es el doblez a 90 grados, 180 grados, o sea, cómo se debe trabajar correctamente la barra de construcción. Aplicamos teoría, aplicamos práctica. Y también, lógico, de las precauciones que se tiene que tener, ¿no?, para trabajar con este tipo de material. Totalmente de acuerdo. En la parte práctica siempre contamos con los implementos de seguridad para que puedan trabajar tranquilamente, ¿no?, y que esta parte práctica resalte mucho en su trabajo en campo, porque ahí se tiene que ver lo que se aprende. Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Y los maestros de construcción igual, en los otros días de capacitación, qué es lo que van a tener? Ya, hoy día la charla del acero para el sector construcción, ¿ya? Y a partir de mañana hasta el día viernes tenemos lo que es para el sector metal mecánico, las charlas denominadas la jornada de carpintería metálica, que van dirigidas pues a los carpinteros metálicos. Ahí el formato es totalmente diferente. El primer día tenemos lo que es la parte teórica, donde se indica pues cómo trabajar correctamente las barras y perfiles que nosotros manejamos en las diferentes medidas y la variedad de perfiles. Luego, el segundo y tercer día, se realiza lo que es un proyecto en acero, donde formamos grupos de trabajo, les entregamos implementos de seguridad, les damos el material para que puedan cortar, soldar y armar un proyecto en grupo de trabajo. Bien, pero me imagino que el cupo es limitado, usted ha dicho 800. Claro, 800 personas entre todas las actividades que tenemos esta semana. El día de ayer iniciamos estas charlas, pero iniciamos
en Olmos, donde hemos tenido una acogida de casi 100 personas. Ha sido muy buena la charla. El día de hoy esperamos una acogida de 300 personas. Y a lo largo de los días que quedan de esta semana, con la jornada de carpintería metálica, también esperamos unas 300 a 350 personas. ¿Cuántas jornadas de capacitación van a ser? Está segmentado, solamente tenemos en esta semana que ha habido dos charlas del acero y tenemos la jornada de carpintería metálica. Esas actividades, además de un evento cerrado un poquito más especializado, que son los seminarios del acero. Pues bien, diríjase ahora a los obreros, a los maestros de obra, de construcción que están escuchando, porque es importante estar capacitado. Muchas veces se niegan y quieren seguir trabajando con su técnica antigua, ¿no? Así es. En el día a día, en el campo, ustedes amigos, maestros de la construcción, amigos de metal mecánico, saben trabajar en el día a día. Nosotros aportamos con un granito de arena la parte tecnológica, la parte técnica, para que ustedes puedan sacarle provecho de lo que nosotros podamos mostrarles en los eventos de capacitación, porque es la mejora en el proceso que ustedes realizan, es trabajar correctamente, es darles a ustedes cosas innovadoras para que puedan hacer de sus proyectos algo más grande y sacarle el jugo a cada uno, porque acá en el Perú todos somos hábiles. Ajá. Y la habilidad de cada uno va a mejorar con las cosas que aprendemos en el día a día, y eso es lo que busca hacer los arquitectos. Pero también, para que un trabajo esté bien hecho, tiene que haber material de calidad, y eso lo garantiza hacer los arquitectos. Por supuesto, en lo que son materiales de calidad, sector construcción, tenemos la barra corrugada, esa barra corrugada que se trabaja mucho, edificios, casas pequeñas, proyectos de grandes envergaduras, en fin, está la calidad siempre de Aceros Arequipa, así como también las barras y perfiles. Esto hace que la marca Aceros Arequipa sea una marca grande y que sea bien consumida en el mercado nacional. Pero además, mira, es importante que empresas tan grandes inviertan además en capacitación y aseguren el uso y el buen uso de sus productos, porque puedes tener muy buen material, pero no, si no le das el uso correcto, no vas a tener los resultados que esperas. Correcto, correcto. Ahí sí buscamos nosotros que trabajen como debe ser una barra de construcción, ¿no? Porque una barra de construcción está fabricada bajo ciertas normas técnicas, pero ahí está el detalle, que estas normas de doblez, preparado de armazón, también la transmitamos al maestro que está haciendo ese doblez, para que las columnas salgan perfectas y que estas columnas sean el soporte de grandes obras. Pero también un consejo para aquellas personas que están en estos momentos atravesando un proceso de construcción, ya sea de una vivienda, de un negocio, de un puesto, en fin, lo importante que es de apostar por materiales de calidad, ¿no? Porque muchas veces uno paga menos, pero el maestro utiliza materiales que la casa no va a estar preparada o lo que nosotros estamos construyendo en este momento. Así es. Por eso, al consumir Aceros Arequipa, consumen primero un producto de marca nacional, Aceros Arequipa. Luego, al tener Aceros Arequipa en la casa, es elegir la seguridad para tu vivienda. Porque cuando uno construye, no construye para 2-3 años. No, claro. Construyes para la vida. Para heredar generaciones tras generaciones. Así es. Pues bien, entonces una vez más la invitación a nuestros maestros constructores, a quienes están inmersos en este mundo de metal mecánica, a claro, apostar. Los invitamos el día de hoy, la charla del acero, donde en la sede del gobierno regional, avenida Thomas Stack 975, frente a Cenati. Y también los esperamos a los amigos carpinteros metálicos a realizar la charla de jornada de carpintería metálica, que empieza el día de mañana hasta el día de viernes. Vuelvo a resaltar que las inscripciones están totalmente abiertas y totalmente gratuitas. Además, que tenemos lo que es, se les entrega un certificado a nombre de Aceros Arequipa, y eso es muy bueno y válido para adjuntarlo en su currículum. Y los materiales también, ¿no? Por supuesto. Porque es teoría y práctica, así que aquí no hay pierde, y el único que va a salir ganando es usted, porque el conocimiento se queda con usted para que usted lo pueda volcar en el trabajo que realiza. Muchísimas gracias. A usted. Felicitaciones a Aceros Arequipa por apostar y por brindar calidad y traer conocimiento a nuestros maestros constructores aquí en la región Lambayeque. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos mañana con más noticias aquí en Café Expreso. Chau, chau.